Sí, doctor, estaré pendiente a ello. Ha pasado ya un tiempo de recordar eso. Muchas gracias. Descanse usted también. Hablamos pronto. Ay, Mary, ya había pasado mucho tiempo. Aunque han sido años, décadas enteras, te he podido curar, pero no librar esta horrible maldición. Les voy a contar una historia. La historia de una niña que ha peleado toda su vida y por otras personas contra sus temores, quien hoy en día sigue siendo atormentada por sus recuerdos. Memorias que se han forjado por varias ocasiones donde estuvo cara a cara de ellos. Monstruos reales, disfrazados con el manto de la incredibilidad de las personas indispuestas a aceptar la verdadera naturaleza de su metal corrupto. El gato, la rata y el titiritero. La sombra, el cuerpo y el alma. Este relato ya tuvo un final, pero su protagonista no está segura de haberlo conocido todo. Esta es la historia de Mary Smith y las tres veces que vivió. Five Nights at Candy's. Ya es hora de empezar. Aunque yo sea el quien les narre esto, yo no podría ponerme como el centro del cuento y hacerlos ver todo desde mi perspectiva. Lo correcto sería que lo sepan a través de los ojos de ella, un poco antes de que yo la conociese. Imagínense, 47 años atrás de este 2007 en el tiempo, el inicio de los 60, había un joven muy carismático de mucha destreza para negociar. Su apellido era Sherwood. Y aunque era un padre viudo de dos niños, eso no le impidió hacer su sueño emprendedor real. Él creó un establecimiento de entretenimiento, que por todo lo alto se convirtió en un éxito rápidamente desde su inauguración. Se trataba de un teatro de espectáculos, que por los medios de la prensa escrita fue promocionado como un lugar lleno de diversión para adultos y niños, pues tenía maquinillas y juegos para pequeños. Y una inusualmente atractiva zona de café gratis para los más grandes. Aunque claro, ese par de cosas solo eran un aditivo a lo que realmente hizo grande a ese lugar. Ya que la razón principal, como ya han de estar pensando, eran sus obras actorales, que eran una por cada día de lunes a viernes. Matutinas y llenas de encanto, fueron las principales en el encargo de enamorar a toda esa gente que las veía. Y la razón de todo su brillo eran sin lugar a dudas sus magníficos personajes principales. Una rata y un gato, Rat y Cat. Un par de botargas de colores marrones con un estilo amigable y caricaturesco, que eran utilizadas por un dúo de actores amateur, pero rápidamente muy reconocidos por su participación en la escena de estos shows, ya que sabían muy bien cómo conectar con su público. Más específico, con los niños que los adoraban. Aunque fuera de su carrera profesional, no eran el ejemplo más adecuado a seguir. Al fin y al cabo funcionaban. Siendo esa la razón de que a ese sitio, se le nombrara en base a sus personajes. Formando así el mejor recuerdo colectivo del viejo teatro de Rat y Cat. El cual estuvo lleno de estabilidad y dicha por un largo tiempo. Incluso para expandir el espectáculo. Pues con apreciar el éxito que habían tenido sus mascotas. El señor Sherwood estaba interesado en crear una más, y se fijó en otro actor principiante, pero con más estudios profesionales, para crear al nuevo titiritero, un mimo que jugaba con su pequeño amigo, Dimmy la marioneta, quienes serían los que ahora se encargasen de los eventos más especiales, pero que a pesar de todo el apoyo que se le dio, nunca pudo conectar con la gente como lo hacían los otros dos. Pese a poseer más conocimientos, aunque llegase temprano a sus días en el escenario, a pesar de siempre ser amigable con los chicos, ellos no le podían ver nunca como su favorito. Algo que en retrospectiva, sí justificaba por qué se sentía tan miserable, saltando en mí inmediatamente el recuerdo de cuando a ese chico, le regaló un niño un dibujo de él con las palabras mejores amigos, del que se enteró que hizo uno mucho mejor para Rat y Cat. Para seguido a ello encerrarse en su oficina a literalmente llorar, incluso para que una niña le oyese lo suficiente, y se inventara una leyenda ridícula sobre fantasmas sollozantes en el lugar.
Sinceramente no puedo criticar su trabajo, para decir si eso lo merecía o estaban siendo ingratos con él. Pero se podría decir que ese pobre hombre solamente era la oveja negra de ese lugar. Aquel sitio fue donde inició todo, donde creció junto a su hermano, una niña de coletas y vestido verde, los hijos de Chirud. La mayor era una niña muy alegre y curiosa. Su nombre era Mary, y su hermano menor era un travieso de primera. No me acuerdo mucho de él, ni siquiera su nombre. Claro que no es el eje central de esto. Mary, al igual que los muchos otros niños, estaba fascinada al local, y como su padre técnicamente les daba acceso ilimitado a ellos dos, se podría decir que pasaba noche y día metidos en los espectáculos. Aunque como curiosidad nunca había hablado con los divertidos Rat y Cat, quienes admiraba muchísimo. Pero todo eso cambiaría el 5 de octubre del año 1961, el inicio de una semana en que su hermano pequeño se había ido a acampar, y ella se había quedado sola para pasear por el lugar sin la necesidad de cuidarlo, y por ello, también decidió que por primera vez iría a conocer a la rata y al gato antes de ver su espectáculo diario. Pero esos días no eran como otros cualquiera, ya que gracias a un reciente logro en estadísticas empresariales que se había percatado Sherwood, había organizado un programa especial para cada día activo, conformado por 4 obras de guiones recientes y originales, acompañado de una sorpresa secreta para el final, un viernes que sin lugar a duda por cómo era anticipado y promocionado, garantizaba ser inolvidable, pero no nos adelantemos, ya que ese día Mary, como siempre, llegó pronto, conoció nuevos niños, y habló con su padre, pero como les dije, la decisión más importante fue acercarse a aquel personaje tan icónico a sus ojos. Las escondidas. Era el juego favorito de Rat, ya que con él siempre podía sorprender y amistarse con los pequeños quienes lo reconocían. Pero era un poco monótono, pues sin importar la astucia, el lugar, o la forma en la que se escondiese el niño, él siempre los atrapaba. Así continuó la semana. El martes, en cambio, jugó con Kat el mismo juego. Claro que contra él tampoco pudo mucho. Y el miércoles, también decidió hablar con el titiritero, aunque al igual que el resto de personas que estaban ahí, no le importaba mucho su participación en general, solo quería ser cortés como siempre. Pero después de hablarle, volvió a probar suerte esperando ganar a Rat. Y el jueves, a tan solo un día de la gran sorpresa ansiada, volvió a lo de siempre, pues la niña había quedado hipnotizada con la simpleza y diversión que le daba jugar con sus grandes amigos. Sin embargo, cuando se encontró con Kat para jugar, algo raro traía el mismo, pues al empezar su conversación, se le veía ligeramente desorientado, intentando no exhalar mucho su aliento, y parecía no recordar a Mary, lo cual se le hizo confuso a esa niña, quien era tan única sobre su manera de vestir y de arreglarse, que no le encajaba mucho la idea de que Kat solo estuviese pensando en otra pequeña. Por ser una niña no le dio gran importancia, y cuando llegó el momento de volver al juego ella aceptó sin dudar, y a pesar de su pequeña confusión anterior, eso no le impidió al gato llegar hasta ella. Inició el viernes, un día que, como dije anteriormente, se convertiría en uno inolvidable. El teatro desbordaba de personas. Mary llegó muy entusiasta, ya quería saber la gran sorpresa, pues era algo que, aun siendo la hija del dueño del lugar, no obtuvo ni un poco de información de ella, aunque no le molestaba pues le hacía tener más ganas de ese día. Su padre estaba lleno de alegría como ella, pues ya veía que su planeación y promoción era un éxito en todos los sentidos, y pues no era el único, ya que los demás artistas del lugar lo sabían. El titiritero, Kat y Rat, quien al ser el chico popular en la gran reunión, fue prácticamente acorralado de sus jóvenes admiradores, a los cuales hasta parecía tenerles miedo por la turba de cariño que se le formó enfrente suyo. Entre ellos obvio Mary, quien cuando se acercó a ella, a la rata se le ocurrió una idea sensacional para hacer participar a todos en algo que los calmase y entretuviese.
todos iban a jugar a las escondidas. Algo sumamente ingenioso, ya que no era difícil intentar encontrar niños cuando te das cuenta que hay uno debajo de cada mesa, silla, rincón o lugar disponible para camuflarse en tus alrededores. Cada uno tenía un espacio, excepto Mary, que no queriendo ser la que primero perdiese, vio que en un descuido Kat dejó abierta la oficina del titiritero, y entró en ella buscando un lugar seguro, y ahí encontró a Vinnie, un montón de documentos que se le hicieron aburridos, y también lo que se iba a tratar la sorpresa especial, e iba a hacer una fiesta en donde contasen los verdaderos nombres de Rat y Kat, el cual para el gato sería Candy, un nombre que a ella le pareció genial, pero como tenía favoritismo por Rat, no leyó el suyo aguantándose para después de jugar, pero como ya no le quedaba mucho tiempo antes de ser encontrada, ella se encerró en un closet que se encontraba ahí, y entonces... Aún se escuchaban gotas de sangre cayendo. Aún se podían sentir espasmos musculares en el traje de Kat.
Aún se sentía la ausencia de la voz temblorosa del titiritero. Mary salió sin poder parar de derramar lágrimas. Quebrada en llanto. Ella en su mente se culpaba de que esa imagen de muerte era toda por su causa. Y junto con ella estaban Rat, Kat y Vinnie. Los cuatro atrapados para siempre en el mismo lugar por ella. Y en esa marioneta se reflejó ese sentimiento. Pues aparte de ella, él era el único testigo de lo que sucedió. Él era el único quien sabía que todo esto era su culpa. Cuando no aguantó más ver lo que pensó haber provocado, salió del edificio. La lluvia había comenzado. Mientras el hombre que cometió el crimen daba su testimonio, Mary solo decidió alejarse de todo, y corrió a los brazos de su angustiado padre que no sabía dónde estaba su pequeña, y quien pensando que lloraba por haberse encontrado completamente sola en el teatro evacuado, intentó consolarle prometiéndole que jamás le volvería a dejar sola. Como dije, ese día fue inolvidable casi para todos, solo exceptuando a Mary, quien consumida por el miedo y arrepentimiento, inconscientemente bloqueó esa semana de su mente, provocando que toda la alegría que alguna vez la caracterizó, se convirtiera en una gran timidez y rechazo por las personas, siendo el final por un tiempo, de esa niña que alguna vez fue feliz. La noticia se convirtió en una tendencia para todas las personas cercanas al teatro. Como ese día un terrible incidente hizo salir a toda la gente esperando la gran sorpresa. Quienes no sabían que dentro de uno de los cuartos, solo habían dos cadáveres atrapados en un traje de cuero como la atracción principal. El caso fue una controversia terrible, ya que según su único testigo aparente, había encontrado a los dos actores ya en su estado lamentable, después de haber escuchado detrás de la puerta un terrible altercado, en los que se mencionó alcohol. Para Sherwood, no le afectaba económicamente por todo lo que ya había logrado, sino que era más por el prestigio de su local, de sus personajes, de todos sus esfuerzos hasta el momento, puesto que después de pensarlo todo, la decisión final fue cerrar el lugar por el momento, ya que con unas inversiones que hizo antes, podría vivir mucho tiempo sin necesidad. No obstante, aún no iba a abandonarlo. Solo esperar el momento adecuado para volver con ese proyecto en un futuro. Parecía que nada iba bien para nadie, ¿no? Pues en ese momento solo a una persona le sonreía la vida. El ex titiritero se transformó inesperadamente en una celebridad. Pues aparte de ser quien reportó el crimen y el único con quien se podía hablar al respecto, al tener prensa detrás de él, se generó una especie de fama. Y como todo actor profesional con fama, los medios le empezaron a poner atención, y al descubrir los estudios que tenía, se le empezó a buscar ya no solamente como un estúpido y pelele actor de teatro infantil. Por lo contrario, le ofrecieron papeles y roles de toda índole en teatro grande, televisión e incluso cine, siendo ese último su sueño y ambición. Aceptó un papel para una película de terror como su antagonista, llamado El Psicópata, quien se convirtió en un rotundo éxito por su interpretación. Pues él realmente encajó en ello al parecer en su totalidad un enfermo mental, y eso era una consecuencia, dada porque después de ese día inolvidable, él nunca volvió a pensar con claridad. Mientras que ese cerdo se lucraba de la desgracia que en secreto provocó, Mary decaía en picada, pues como dije, su estado de ánimo dio un giro de 180 grados, e incluso empezó a tener pesadillas diarias sin ella el recordar por qué. Esto obviamente hizo sentir mal a su padre, así que para ayudarla a dormir por un tiempo, le creó una cinta de canciones relajantes, que podía escuchar con un reproductor de cassettes, y que le ayudaría a dormir, siendo que por un tiempo ella empezó a disimular su estado mental para no hacer sentir mal a su padre como a su hermanito, pero sin ninguna mejora real, y así pasó el tiempo. Sin embargo, como dije, en ese momento el señor Sherwood encontró esa oportunidad que tanto estaba esperando. En la carretera 27 de San Antonio, se encontraba una pequeña y moderna compañía para la época, la cual nunca tuvo un nombre fijo,
pero tenían una fábrica un poco extensa, que era utilizada para el diseño, creación y manufactura de una nueva tecnología en el negocio del entretenimiento, los animatrónicos. Eran un sistema de endoesqueletos metálicos, con varios motores pequeños, y articulaciones complejas, que aunque no podían hacer movimientos como si fuesen actores humanos, al ser el gran nuevo juguete del momento, se volvieron velozmente reconocidos. Eran mecanismos realmente simples en general. De hecho, se diría que eran marionetas con palancas, pues para manejarlas se las colocaban en un escenario especial, y se les activaba para que siguiesen las instrucciones que dé el operador de los equipos. Shiro quedó maravillado de la idea, más que nada porque los animatrónicos se les solía utilizar con un traje exterior para tener una apariencia pintoresca, y eso de traje iba muy bien tomado de la mano con el concepto de sus personajes. Sus Raticat, quienes nunca se supieron sus verdaderos nombres, tenían por fin su chance de volver a la escena, ya que después del incidente sus trajes nunca fueron desechados, sino que fueron aseados y próximamente almacenados. Hasta este momento, a los ojos de Chirud no podía tener respeto a la memoria de sus actores, aunque fueron quienes personificaron sus logros. Desde que se enteró de todas sus patrañas cometidas, nunca fueron iguales. Y esa fue la razón de no pensar dos veces en la decisión de que los animatrónicos llevasen la tela y el cuero, que alguna vez contuvo sus cuerpos sin vida. Y si se lo preguntan, no intento volver a contactar con el que alguna vez fue su titiritero, ya que además de ahora ser alguien ocupado y exitoso, realmente en su establecimiento, jamás pudo ganarse su espacio dentro. Y así, con ayuda de la fábrica de animatrónicos, el teatro de Raticat iba a renacer en el año 1962, una decisión que no consultó con su familia, ya que de parte de su hijo menor estaba muy entusiasmado, porque a él siempre le gustaron la rata y el gato, además de que nunca supo lo sucedido de ese día, mientras que Merike bloqueó sus recuerdos. No tenía el por qué, no sabía el cómo, y no pensaba en la razón, pero tenía un terrible presentimiento de lo que llegaría en el día de la inauguración, y una intranquilidad capaz de consumirle el alma entera. Y llegó más alto que nunca esa horrible sensación, cuando cruzó las puertas del reinaugurado teatro. ¿Qué sucedió? ¿Por qué pasó? Se supone que ese día tenía que ser especial. El niño fue sacado en una ambulancia. La gente salió por su cuenta atemorizada. Las autoridades arrestaron prematuramente al hombre que controlaba a los personajes, quien juraba en nombre de Dios que él no hizo absolutamente ningún movimiento, que el animatrónico de Rat actuó por su cuenta cuando de un golpe fuerte en la cabeza atacó al niño. Mary no paraba de gritar y sollozar presa del helado y tétrico pánico que sentía, y su padre estaba como nunca antes preocupado. Shiro demandó a la empresa con quien trabajó, y ella en su defensa comprobó a ojos de los expertos que el mecanismo del nuevo Rat estaba intacto, sin ningún tipo de daño o fallo, pero para no cortar relaciones con el buen señor, aceptaron ser quienes pagasen las recuperaciones de su hijo, y de esa manera se dio. Posterior a toda esa tragedia, todo ese desastre con D mayúscula, el creador de esos personajes no quería volverlos a ver, y para asegurarse de ello, aceptó un trato con la fábrica de animatrónicos, debido a que ellos querían quedarse con los derechos de Raticat para que fuesen suyos. Y dadas las circunstancias, Chirud aceptó sin dudarlo, diciendo un adiós definitivo a su teatro, y con esa despedida sucedieron cambios. El primero de ellos sería que en el tiempo que pasara su pequeño en el ala médica, se mudarían él y su niña a un nuevo hogar, en una casa llena de cosas bellas y un gran cuarto donde pondría sus juguetes Mary. Ese lugar era un poco lejano, pero no lo suficiente para poder hacer visitas a su familiar vulnerable, bueno, a uno de ellos.
Mary una vez más había recaído terriblemente por el accidente, y esta vez su padre no podía ignorarlo hasta que pase, pues hablamos de una niña quien lloraba todo el tiempo, quien no paraba de tener espantosas y escalofriantes pesadillas, y quien a causa de sus problemas ocasionaba daños en otras áreas de su salud. Esto iba más allá de una niña que quería volver a sonreír. Y entonces fue cuando su papá tomó el acierto de llevarse la terapia psiquiátrica profesional, donde me conocería a mí. Un recién graduado, pero con un buen tino en los infantes. Ese era yo, un motivo más que suficiente para que me designen a la pequeña Mary. Y cuando la conocí entendí perfectamente la decisión de su padre. Ella sufría mucho, y demasiado tiempo. Técnicamente no podía dormir mínimo una hora seguida por las noches. Y dado ello me apuré a empezar con mis estudios en la niña, para descubrir el estado del que teníamos que trabajar para recuperarla. Trastorno por estrés postraumático, caracterizado por la imposibilidad de recuperarse después de experimentar o presenciar un evento atemorizante. Puede durar desde meses hasta años y suele haber episodios que recuerdan el trauma y causan intensas reacciones emocionales y físicas. Los síntomas están entre tener pesadillas o recuerdos repentinos, evitar situaciones que recuerden el trauma, reaccionar exageradamente ante los estímulos y sufrir de ansiedad o depresión. En su caso, a diferencia de lo que su padre pensaba, no era reciente la causa de su enfermedad en ella. Su trauma estaba en lo profundo de su subconsciente, y tenía origen incluso antes del ataque de Rat, siendo lo único que pudo ayudarme a saber el momento cero de sus problemas. Fue saber que ella había olvidado toda la semana del incidente original hace un año atrás. Un indicio muy evidente para poder encontrar la solución adecuada para Mary. Y con eso su diagnóstico estaba completo, y era el momento de iniciar su tratamiento. Inicié con su terapia, y la base de mis avances era simple, pues en su mente sus pesadillas se reflejaban como entes que le perseguían en la oscuridad, asesinos que se disfrazaban en las sombras, y la manera como los retrataba en los dibujos, solo se podían resumir en horripilantes monstruos, que tenían la forma visible de los trajes originales de Rat y Kat. Sin embargo, como lo mencioné, eran entes físicos para ella, así que en teoría podía pelear en su contra. Una posibilidad no tan descabellada, y que me garantizaba que si ella tenía la capacidad de enfrentar a sus ejecutores, tenía la capacidad de acceder a sus recuerdos bloqueados, como si su miedo fuera la barrera para no llegar a ellos. Ella no estaba segura de realizar ese proceso, así que jugando a la psicológica para acudirla, me adentré en sus pensamientos usando un elemento de su formación temprana, un origami de gato hecho de papel azul. Fue mi manera de convencerle subconscientemente de dos cosas: que usando la música que le grabó su padre en el reproductor viejo que ya no utilizaba, se iban a acelerar sus sueños por las noches, y que los monstruos eran vulnerables a la luz fuerte, y le regalé una linterna para que sea capaz de detenerlos en la oscuridad cuando estén cerca suyo. Con eso, le aseguré que a la hora de irse a la cama, si seguía los consejos y utilizaba sus recursos bien, sus captores iban a fallar en sus intentos de atraparla. Y así fue como ese mismo anochecer, empezó en su cruzada por recuperar sus memorias, a través de 5 noches. El ambiente era callado, y ella una vez que cerraba sus ojos, los volvía a abrir en su habitación, pero consciente de que había algo detrás de las puertas que se hallaban a su alrededor, así que moviendo hábilmente su linterna, espantaba a quien acechaba a su llegada, mientras que la música que ella activaba era la que convertía horas en minutos. De vez en cuando, al no poder tenerlos a raya al 100%, ellos solían acercarse demasiado, y se resistían a la luz intensa de su linterna, al punto de como último movimiento entrar debajo de la cama para poder resguardarse y de paso atacarla directamente. Sin embargo, ella aprendía a espantarlos mediante maceran sus altercados, siendo la fuente de su fuerza su creciente valor, siendo que con él llegó así hasta las 6 de la mañana. Los resultados fueron los esperados. Y así fue como recuperó sus memorias perdidas,
pues cada sesión me revelaba un día más de esa semana que antes no podía ni imaginar. Así pasaron las noches, pero mediante más podíamos reencontrar. También su mente hacía más pesadas las pesadillas. En un intento inconsciente de no volver a revivir ese trauma, intentaba todo lo posible para no llegar al final de aquella semana, cosa que Mary valientemente no dejó suceder. En su mente se creó un pequeño mundo nacido de su imaginación, con el cual le era más fácil mentalizar los procedimientos que llevábamos. Un mundo donde ahora ya no solo habían sombras, sino un camino de luz que le permitía avanzar entre la espesa oscuridad y aliviaba sus pensamientos. Como adicional a ello, también recuperar la imagen de su habitación de hace un año atrás, el de la época que intentábamos rescatar, y que ya no se parecía a su nuevo cuarto como en las remodelaciones anteriores, en donde podía recordar mis indicaciones manifestándolas como su menino de papel. Cuando ya pasaron las 5 noches, era el momento de por fin saberlo todo de nuevo, y así prosiguió. Cuando ella me contó lo que sucedió, me costó contener mi asombro. No me esperaba que su miedo nació de haber presenciado en primera persona aquel conflicto que opacó todo en aquel lejano día. De la nada su terapia dejó de ser solo un tratamiento psicológico a convertirse en un testimonio directo del crimen. Y como primer paso a ello, aunque tenía muchas dudas, le empecé a pedir más detalles sobre el acontecimiento, siendo que ella no solo recuperó ese recuerdo, sino que también lo hizo de manera extraordinaria al poder dibujarme la habitación en la que estaba, y cosas como la hora y momento antes como después. Claro que como consecuencia inevitable de ya saber qué era lo que no le dejaba dormir por las noches, se empezó a deprimir, pero ya no tenía miedo, solo pesar en su corazón, aunque ella ya estaba segura como yo, de que ahora que teníamos eso que nos faltaba, podíamos empezar realmente a curarla. Solo bastaba mucho apoyo, y Mary podría salir adelante con su vida, ayuda que su padre y yo estábamos dispuestos a darle. Esa tarde pude por fin escribir con alegría su primera nota de progreso, aquel 12 de julio del 62, en donde sorprendido su padre se enteró del verdadero factor que le hizo a su hija pasarlo tan mal por todo ese tiempo, y se volvió a disculpar con Mary, pero no entendí muy bien el por qué. Si después de todo cumplió su promesa de nunca más dejarle sola, y de hecho por si no lo mencioné anteriormente, la razón por la que utilicé ese origami de papel para poder hacerla creer y confiar en mí, fue porque precisamente ese gato azul fue hecho por su padre, y ella siempre lo cuidó sin importar su enfermedad, ya que simbolizaba ese juramento, ella nunca iba a estar sola de nuevo. Y aparte de ese bonito encuentro familiar, lo siguiente fue ahora hablarle más en privado sobre el testimonio que dio Mary al señor Sherwood, una plática en la cual ambos sabíamos que era momento de abrir el juicio de nuevo, ya que en su momento se cerró al tener como único testigo una versión de disturbio laboral, pero que ahora todo era muy diferente. Sherwood, al escuchar lo que dijo su hija, en la que creía fielmente, se sintió traicionado. Él dejó de tenerle respeto a los hombres que fueron Rat y Kat, pero ahora no solo ellos, sino también a quien dijo la serie de patrañas que condenaron a su negocio hace solo un año. Ninguno de los tres se salvaba a sus ojos de darles asco, y por ello, inició a mover más evidencias teniendo como eje central las palabras de Mary. Y realmente muchas cosas cuadraban con lo que sucedió, al contar con la ayuda de la policía, que también quería saber más sobre el caso, pudo recaudar información adicional de testigos, en donde concuerdan que el altercado que tanto mencionaba el titiritero, nunca sucedió, pues el gato no había dejado los pasillos antes de que se diese el anuncio, y Rat entró completamente solo a la oficina esa ocasión,
cosas que discrepaban directamente con la versión que todo el mundo pensaba conocer. Y al reunir pistas suficientes alrededor de casi un año, finalmente consiguieron permisos judiciales para detener al que alguna vez fue el titiritero, y quien ahora era un actor de gran fama, que empezó a entrar en la controversia encargada de destruir su carrera. Y después de 1 o 2 semanas que ese hombre se armó de grandes abogados y avanzaron las audiencias, solo faltaba una, en la que para determinar como culpable al acusado, era necesario que Mary se presente ante la corte y el jurado para dar su testimonio directo. En todo ese tiempo ella avanzó mucho conmigo. Había dejado su timidez y sus comportamientos perjudiciales a su salud. Estaba conociendo a la niña que era antes y que siempre debió ser. Pero todavía tenía pena. Seguía con la idea de tener en su espalda toda la responsabilidad del pasado. Y eso era la que le estaba volviendo paranoica en ese día. Pues en la mañana del siguiente iba a ir con su padre al tribunal, sin saber siquiera cómo podría hablar con ese hombre desgraciado mirándola. Viéndola decidí tomar una decisión, que sería técnicamente el paso final para curarla. Le dije que esta noche, aunque hayan pasado meses sin una, iba a volver a tener una pesadilla. Pero como ya no tenía miedo a Raticat por recuperar sus memorias, el monstruo en quien iba a enfocar todos sus miedos, sería Vinnie, la representación de su culpa. ¿Quién fue el otro único testigo que sabía todo? Ese feo muñeco que a sus ojos era el respaldo del asesino. ¿Y quién ahora iba a confrontar por fin en la que sería su noche final? Lo diferente de él a sus anteriores enemigos era ser el más resistente a la luz, por lo que entre más tiempo pase cerca de ella, era más probable que caiga en sus manos. Así que Mary tuvo que ser más precisa y astuta que nunca para espantarlo, resistiendo el costo que era verlo al ser el más perturbador por parecerse más a su marioneta real. Pero esto era necesario. Si esa niña podía vencerlo, iba a acabar con la verdadera fuente de todos sus miedos. La responsabilidad de lo que sucedió. Tenía que aceptarse a ella misma que no estaba sola en eso. Y por ello fue que soportó ante todo, mientras pasaban las horas. Y finalmente, ella ganó. No soy solo yo. Ambos tenemos la culpa y es tu turno de lidiar con la tuya. Tal vez fue ella quien asistió a ese día. Tal vez fue ella quien decidió jugar con Rat una última vez. O tal vez fue ella quien hizo entrar a los cuatro en esa habitación por esconderse en el armario. Pero si ella tuvo la culpa de algo ese día, no fue de asesinar a quienes eran los actores de ese pequeño teatro, ya que haberle quitado la vida a esos dos hombres no lo hizo una niña inocente sobre el concepto de la vida. Lo hizo un hombre que ya era el momento de hacerse responsable por sus acciones. Ya que si ellos estaban ahí por Mary, quedaron atrapados por él, los cuatro reunidos. Y si la niña ya había lidiado con estar sola en medio de sus más profundos temores, y logró salir de esa habitación sin ellos, ese mismo lugar aguardaba que entre quien aún no pagaba, el titiritero. Mary, ya rehabilitada de su estado al haber pasado tanto tiempo, fue con su padre esa mañana, y dio el testimonio final como única testigo de lo que realmente aconteció.
siendo así que con todo en su contra, ese degenerado delincuente fue acusado de los crímenes de homicidio, falso testimonio ante la ley de las autoridades judiciales, y también de lucrarse con el delito, condenado a una cadena perpetua de la que le iba a ser imposible librarse aún con toda su fortuna, que por cierto, perdió con su credibilidad de todo el mundo, como también su carrera profesional, pues incluso en las cintas que participó y estaba participando se hicieron repudiadas al instante, y en ese día fue directo a su celda fría, perdiéndolo todo, pero al igual que Mary, entendió de seguro que no era por culpa de la niña quien habló, sino la de él por haber cedido ese día al miedo, los celos, y el odio. Al llegar la tarde y poder ver que Mary volvía a sonreír por ya no tener miedo, supe que estaba curada, que lo único que faltaba sería su última sesión de diagnóstico y todo volvería a la normalidad, algo que le dejé muy claro a su padre que estaba muy agradecido, al igual que la pequeña con la que me encariñé bastante, y en quien me convertí en su psicólogo profesional, pues aunque siguiera siendo mi labor principal los niños, cada vez que ella necesitase mi ayuda, podía venir donde mí, que le aguardaría con los brazos abiertos. Era un final feliz para la familia Sherwood, quienes pudieron vivir en paz y dicha desde ese entonces por un largo tiempo. Mientras que para el hombre encarcelado, no se sabe muy bien cuál fue su destino para no haber salido de la oscuridad de su prisión, pero la versión más probable es que poco después de haber entrado, se suicidó en el interior de las rejas. Pero, sin saber que aún con ello, su alma no podría todavía descansar en paz. Como lo saben, desde aquel horrible primer accidente con los animatrónicos, Sherwood no quiso saber nada más sobre su negocio, y fue por eso que aquella compañía ofreció comprar todas sus propiedades físicas como intelectuales referentes al teatro de Ratikat a un gran precio, algo que apropiadamente no desaprovechó, pues se deshacía de dos piedras que tenía en el zapato, acompañado de dinero que en ese momento no rechazaría con tantos problemas que tenía. Pero mientras sucedía todo lo relacionado a Mary y al primer teatro, ¿qué pasaba en esta otra cara de la historia? Pues esta fábrica de animatrónicos creó con los derechos otra propiedad intelectual aislada, que derivaba del verdadero nombre de Cat, Candice Entertainment, o por así decirlo, sería quien se encargase de hacer que los robots de la fábrica se vendan de una manera más comerciable, ya que hasta el momento solo eran una novedad popular, pero eso se les podría acabar pronto. Aparte de que lograron desviar la atención de las personas sobre el incidente de Rat, pues demostraron que al no tener fallos los personajes de seguro debió ser un error del operador, y con ello, ya tenían el terreno despejado para sus planes, así anunciando por todo lo alto por medio de la prensa escrita, que a través de los modelos anteriores, se iban a crear mejores y más funcionales dispositivos, dándoles ahora algo con lo que no se podían imaginar, el sistema de movilidad libre, que ya no los dejaría solo como marionetas de un escenario, sino que les daría la habilidad de articular sus extremidades de la manera que quieran, siendo eso que les dejaba caminar, agarrar objetos, establecer posturas, agacharse, e incluso correr, un trabajo sin precedentes, pero esto solo visto desde un punto de vista empresarial, y alejándonos de ello, desde un punto de vista más técnico e interno era mucho más complejo. Primero, como ya expliqué, pudieron establecer que sus creaciones eran totalmente funcionales e inocentes para el público. Sin embargo, eso no quita que la gente veía a Rat con otros ojos después de atacar a un niño. Por ello, para alejar las controversias, la compañía decidió que desde ahora el foco de atención sería el gato, quien no hizo nada malo ese día. Por eso se usó Candy como nombre oficial, llegando también la segunda decisión. A Cat lo utilizarían como el personaje base para crear animatrónicos, no solo en ingeniería interna de sus partes, sino también como diseño de sus apariencias. Por ello en él se empezaron a componer las tecnologías a partir de sus mecanismos. Y después, para comprobar su funcionalidad se las instalaban en Rat, para que en el caso de que falle alguna parte, no tuvieran problema en desecharlo, siendo así como avanzaron en el desarrollo hasta lograr todo lo que se comentó en el anuncio de su regreso. Como resultados y logros tendrían su nuevo gran dúo de personajes,
el nuevo Candy, y un simpático hombre de cobertura blanca llamado Blank, que era el más interactivo, porque su exterior era así y tenía una textura fácil de limpiar para que los niños dibujen en él. Y aunque tenían brillantes y novedosos nuevos juguetes para el escenario, las consecuencias de este resultado fue casi que destruir a Cat y dejar en un estado demacrado a Rat, pues fueron en quienes se hicieron las operaciones de creación y prueba de la tecnología, dejándolos prácticamente obsoletos e inservibles. O eso parecía. ¿Ustedes pensaron que solo fue un error ese accidente del hermano de Mary? ¿Una casualidad que afectase una vez nada más? Nada más lejos de la realidad. Los personajes animatrónicos de Rat y Cat nacieron de la necesidad de que los trajes de cuero ya no dependan de seres humanos. Después de que dos hayan muerto en ellos, de que hayan exhalado su último aliento, su alma no podía escapar. Por más que fueron limpiados de la sangre y mugre de los cuerpos, el alma que expedían de ellos se impregnó a la tela e hilos. Desesperados, llenos de rencor, sedientos de venganza por arrancar vidas como las que les arrebataron, esos trajes solo esperaban apoderarse de sus siguientes portadores sin saber que no serían seres humanos quienes los llevarían. Los que alguna vez fueron sus actores habían personificado al 100% a sus personajes. Literalmente se transformaron en la rata y el gato. Por eso intentaron asesinar al niño, y por eso ahora querían escapar de esa factoría donde eran prisioneros. Sin que nadie lo sepa, esos robots se convirtieron en recipientes malditos. Y no solo ellos, sino también un alma que, aunque no murió en un traje, sí perdió la vida a causa de la misma tragedia. El titiritero, que después de cerrar sus ojos no pudo encontrar nada más que sufrimiento, empezó con la búsqueda de un cuerpo, y el único que le respondió fue su marioneta, Dimia, que junto a los trajes fue llevado al interior del edificio, quien aún podía controlar, y ya en ella, descubrió su propósito, su único camino para redimirse y poder dejar las cadenas que lo anclaban al mundo terrenal, era salvar a la gente que no sabía el peligro que les aguardaba. Y sin saber cómo podía hacerlo en primer lugar, solo pudo recordar que la niña, quien odiaba con toda su alma, alguna vez regresaría a este sitio maldito, y aceptando su error ante ella, le dejó un mensaje en una cámara de vigilancia instalada en la parte principal de la factoría, esperando que ella lo logre encontrar alguna vez. Esa madrugada del 13 de noviembre del 64, fue en la que se completaron al 100% Candy y Blank, para llevárselos al lugar donde iban a ser utilizados. Esa noche tenía que estar junto a ellos Rat, quien iba a ser desmantelado con Cat para ser almacenados. Sin embargo, mientras que Cat se encontró en lo profundo y le sucedió lo que debía, Rat escapó y se ocultó en el lugar menos esperado, un empaque grande, quien también fue juntado a los otros dos. El destino de los tres era llegar a un nuevo local nacido de este Candice Entertainment,
que reemplazaría al teatro como el estante comercial diseñado para exponer a los animatrónicos como un mecanismo de posible alta producción. Este sería un restaurante de comida rápida mayor enfocado en hamburguesas con el nombre de Candice Burger, en el que el espectáculo principal serían los nuevos personajes de metal, quienes en el día cantaban y se divertían junto a niños y adultos, transformándose rápidamente en un éxito. Ese restaurante deslumbrante, en el cual al cerrar las puertas ocultaba un terrible secreto. Realmente nadie nunca se fijó en el tercer paquete grande que se trajo al local. Solo lo depositaron en el cuarto de repuestos junto a un montón de cajas. Y lo cerraron hasta necesitar repuestos, ya que eso pensaban que eran. Pero Rat se encontraba adentro, aguardando y ansiando salir en busca de más sangre. No era solo un mecatrónico estúpido que correría lo más pronto posible para que lo capturasen como un animal, ya que el alma consciente que estaba en él era inteligente. Esperaba estar seguro de que solo una persona estuviera dentro del edificio para capturarlo, sin dejar prueba alguna de quién fue su asesino. Y aparte de él había alguien más. Los animatrónicos tenían algo llamado el modo nocturno, en el que el personaje se activaba en medio de la noche para buscar un público como falla de programación en sus relojes internos, con los que sabían a qué hora del día empezaba el espectáculo. Esto no era un problema, pues si por si acaso encontraban un empleado, esto no les era un inconveniente para quien trabaje, y en el caso de que no encontrasen nada solo se volvían a apagar, sumándole que no sucedía seguido, tan solo cada cierto tiempo, dado que por un periodo de más de 20 años, solo sucedió en dos ocasiones, en el 65 y en el 76. Y si se dieron cuenta, sí, el lugar fue tan tremendamente popular que mantuvo sus puertas abiertas décadas enteras, en las que estuvieron siempre en ellas al servicio Candy y Blank. Aunque como mencioné anteriormente, si había alguien más junto a ellos quien no era Rat, con antelación, les conté que Kat al no haberle sido otorgada la oportunidad de fugarse en secreto como lo hizo su compañero, fue desmantelado, su endoesqueleto separado de su traje, y ambos depositados por separado. Y a pesar de ese par de restricciones, el alma incontrolable de Kat no estaba dispuesta a esperar a ser rearmado para buscar sangre, sino que encontró una habilidad de la que no estaba consciente hasta ese momento. La sombra era una conexión espiritual que tenía con Rat, pues ambos fueron asesinados por el mismo hombre, sus cuerpos desechados en la misma fosa, y sus almas quedaron atrapadas en el mismo cuarto. Estaban unidos más allá de cualquier otro lazo terrenal que pudiesen asumir, y cuando se alejaban demasiado, un efecto secundario de ese estrecho vínculo es que ambos perdían un pedazo de su alma que acompañaba al otro, siendo que por su incompleta y espectral manifestación, se veían como sombras. Con ello la sombra de Rat, quien se quedó en la fábrica junto al gato, y siendo la sombra de Kat la que arribó al restaurante acompañando a la rata. Pero obviamente la que se divertía más era la segunda, pues en la factoría muy pocas veces se encontraba gente creando piezas, debido a que ya se hicieron suficientes en el periodo de construcción de Candy y Blank. Así que la sombra de Rat solo se encontraba ahí vigilando normalmente, mientras que Kat, aprovechando que era un fantasma, tomó la forma del Candy que estaba en el restaurante, y con ello se preparó para cazar a alguien, usando un método realmente sencillo para ello, siendo que intentó controlar a Candy y Blank para cometer sus asesinatos. Y esos dos intentos fueron realmente la razón del por qué se movieron los personajes por las noches del 65 y 76, siendo en el 65 la ocasión en donde intentó y efectivamente pudo utilizar a Candy para intentar atrapar un técnico que se encontraba haciendo un turno nocturno, y en el 76 intentó controlar a Blank para que hiciese lo mismo con otro empleado, pero que con el animatrónico de Blanco no lo logró. Sin embargo, esas solo fueron prácticas que se olvidaron como pequeños detalles a través de los años. Como dije, dos décadas en las que el tiempo no se sintió dentro de ese restaurante. Hasta que a mediados del año 1987, en un día lleno de niños por una fiesta infantil, el fantasma, quien ahora se podría decir que era la sombra de Candy, alteró su programación en medio del espectáculo,
y lo empezó a mover a la oficina del guardia para que ayude a un inocente niño quien estaba llorando en su soledad. Una coartada amigable. Para jugar con uno de los protocolos del gato mecatrónico, quien tenía como una orden proteger a los niños a su alrededor. Y cuando por fin encontró lo que le hizo daño a ese niño, capaz de provocarle incluso el llanto, no se contuvo en hacer lo que tenía que hacer. Después de tantos años de paz y dicha, el restaurante tropezó terriblemente con este incidente, al punto de tener que hacerle salir en una ambulancia ese hombre junto a su hijo, por el terrible daño que le provocó Candy, un daño que se tradujo en una demanda, y con eso todo por un instante, se vino abajo. El restaurante fue clausurado con una multa monetaria y con unas semanas de castigo sin poder reactivar operaciones. Y esa fue la trecha que necesitaba una compañía rival a Candy's Entertainment y la fábrica de animatrónicos. Fazbear Entertainment, que al ver que su competidor directo estaba perdiendo rápidamente popularidad por este acontecimiento, comenzó a preparar la reapertura de un viejo local. Un tal Fredbears, quien vería con su nueva línea de personajes un brillante amanecer renacido en Freddy's Fazbear Pizza. Con ello en cuenta, Candy's no se quedó con los brazos cruzados, sino que para no asegurarle una victoria fácil a la compañía del oso de la pajarilla, empezó una carrera contra él, pues, aunque el restaurante no podía abrir sus puertas, la fábrica ya podía iniciar a modernizar sus personajes, y también crear nuevos, siendo esa su meta, ganarles a los toys de Fazbear, con sus propios modelos toys. Ambos bandos se preparaban, siendo quien tenía la ventaja Candy's, pues aunque con lo del incidente perdieron terreno, Freddy's no poseía los recursos suficientes para adelantar su reinauguración, la cual sería en noviembre, a diferencia de Candy's, que ya podría abrir tranquilamente a finales de septiembre. Sí, solo eran semanas, pero en los negocios cada segundo era valioso, y como no se podían desaprovechar, Candy's ya tenía planificados y diseñados con antelación a sus nuevos personajes, los cuales serían modelos totalmente nuevos y modernos, algo que sinceramente ya no eran Candy y Blank, que ya tenían su buen tiempo en el escenario. Las mejoras que poseían estos personajes sobre los viejos modelos eran descomunales, pues incluían una visión más avanzada que incluía la orientación nocturna. Una movilidad precisa en la que podían hacer movimientos dinámicos adicionales a los que ya poseían. Y como cereza en el pastel, teníamos una configuración de seguridad, en donde los animatrónicos estaban programados para estar siempre activos de noche de manera discreta, para por si acaso una persona entrase al lugar sin acceso autorizado, podían detenerlo y neutralizarlo aún siendo necesaria la violencia para eso. Todas estas mejoras provocaron que el precio de producción fuese 10 veces más elevado que el de todos los personajes anteriores. Se podría decir que cada uno de esos personajes valía una pequeña fortuna, un dinero que la compañía era incapaz de arriesgar. Así que desde ese día, se creó un nuevo puesto dentro del restaurante de Candy's y era el de ser un guardia nocturno, el encargado no de proteger el sitio si hubiesen malhechores, ya que eso ya lo podían hacer los animatrónicos, sino que el designado se encargaría de cuidar de ellos, solo haciéndose con la tarea de vigilar un sistema de seguridad compuesto de cámaras que se iban a instalar alrededor de las 12 hasta las 6 a.m. para estar pendiente de la seguridad de los personajes. Si se preguntan por qué tanto esfuerzo en esto del área de la tecnología, es porque Fazbear también tuvo su buena porción de avances, ya que ellos desarrollaron un prototipo de reconocimiento facial, que les daba a sus robots la capacidad de detectar criminales locales si se presentaban en su establecimiento, y eso era una ventaja que les podía poner el juego de cabeza, y esa fue la razón de actualizar tanto a su nueva línea, la cual se conformaría de 4 integrantes, un rediseño del Candy original, quien ahora se llamaría el viejo Candy, una compañera del género contrario para ese rediseño, y quien sería promocionada como la hermana del gato, Cindy, un simpático mono que llevaba puesto unos pantalones de tirantes, Chester, y un adorable pingüino vestido de gala, quien sería Penguin, el cual era un poco diferente a los demás,
ya que no tenía tantas capacidades, porque estaba planeado como un mesero especial de eventos especiales, si un robot que te llevase tus papas a la mesa. Cuando empezaron el proceso de desarrollo en la fábrica, se reactivaron todas las maquinarias, y con ello el primero que salió completo fue el pingüino junto a un modelo de repuesto, y seguido a el Chester, quienes al ser proyectos un tanto secundarios, solo cumplieron las especificaciones y ya fueron dados de alta para llegar al restaurante, a diferencia del nuevo Candy y Cindy, ya que ellos estaban siendo vistos como la nueva imagen de toda la compañía, se les dio un trato especial, sumándole a su creación en partes y ensamblaje, dos nuevos encargados más, quienes eran unos gemelos chico y chica, diferenciados de los mecánicos que trabajaban en horas diurnas, debido a que ellos dos irían de noche para además de pulir características específicas como también pruebas de los personajes, también refinaban sus articulaciones en una máquina especial de piezas, para que tengan los mayores beneficios sobre los demás. Esos gemelos asistieron con normalidad durante las primeras horas del 20 y 21 de septiembre de 1987, pero, mientras ellos laboraban con normalidad, no habían caído en cuenta de que una sombra se percató de su presencia. El alma sedienta de sangre de Kat no podía restringir su más profundo y enfermo deseo de hacer daño a ese par de jóvenes. No podía perderlos. No sabría cuándo volvería a tener una oportunidad así otra vez. Así que en su desesperación asesina, le pidió ayuda a la sombra de Rat, quien no estaba dispuesto a ayudarlo por envidia. Pues si lo hacía ahora, Kat se deleitaría con el sufrimiento de esos jóvenes. Mientras que Rat seguiría sin poder hacer nada acumulando polvo en el restaurante. Pero entonces Kat le ofreció un trato. Y ese sería que si le ayudaba a arrancar esas dos vidas ahora, él le ayudaría a arrancar dos vidas en el restaurante usando su sombra también. Un intercambio que sería justo para ambos. Siendo que con ello en su perversa mente, la sombra de Rat aceptó, y usando sus capacidades paranormales, a la 1 de la mañana del 22 de septiembre, hipnotizó a los empleados gemelos, para que dejasen su labor en la máquina de piezas, y se adentraran en lo profundo de la oscuridad, porque ellos serían quienes reensamblaran al cuerpo de Kat, algo de lo que se dio cuenta la marioneta, que aún seguía en aquel paraje desolado, y quien al ver lo que estaban tramando los espíritus corruptos que vigilaba, decidió advertir a la compañía sobre el peligro dejándoles ahora un mensaje premonitorio. Pero nadie le hizo caso. Habían ignorado su presencia una vez más. Decidieron dejar de lado la única esperanza para los empleados de sobrevivir, pues esa misma noche ya habían logrado recrear por completo a Kat, y perdieron memoria de ello al dejar el edificio. Siendo que de vuelta en su cuerpo, Kat estaba preparado para matar, en la madrugada del 23 de septiembre, y para asegurar su crimen. La sombra de Rad lo ayudó a deshabilitar la cámara, quien era la única con la que podían delatarlos. Como no se registró que los chicos dejaron el lugar después de haber pasado su turno, se mandaron técnicos a ver qué sucedió con ambos.
técnicos que al encontrarse con la mórbida e inhumana masacre que yacía en medio de las piezas de Candy y Cindy, decidieron llamar inmediatamente a la policía, quienes se encargaron de registrar la escena del espantoso crimen. Una deliciosa obra que fue hecha por Kat, quien no había dado pista a seguir, sobre que había vuelto a nacer dentro de las tinieblas. La marioneta estaba indignada sobre lo cometido, por más que intentaba llegar a la gente que supuestamente debería detener esto. Todos solo le veían como un error en medio de los sistemas de vigilancia, lo cual no podía permitir seguir así, ya que si lo dejaba a la ligera no estaría seguro de cuánta gente podrían atacar si ya lo hicieron en una sola oportunidad. Y la peor parte de todo, era que al ser asesinados en la máquina de piezas y sus cuerpos triturados en ellas, su alma, al igual que la de los actores, se apegó a su contendor, y en este caso eran las partes de Candy y Cindy, quienes para el colmo de los males serían armados en la mañana, pues al no encontrar nada en la investigación de la fábrica que pudiese dar indicios de quién pudo ser un culpable, se le declaró oficialmente al caso como un suicidio colectivo, y se les dio permiso de seguir a la fábrica en su construcción, que daría como resultado la finalización de los malditos y corrompidos Candy y Cindy, quienes también tenían almas llenas de venganza, siendo esto la última idea de la marioneta de poder exponer la situación al incrédulo quien sea que ignoraba sus mensajes. Su mensaje final fue enseñar las consecuencias de no haber actuado antes al ver el terrible secreto de los animatrónicos hermanos. Pero no piensen que fue su mensaje final solamente porque ya no tenía la voluntad de seguir, sino que no pudo, ya que a diferencia de los pobres pendejos directivos, Katsi se dio cuenta de lo que intentaba hacer el pobre alma del titiritero que lo mató. Así que viendo que pudiese ser una amenaza para su existencia, el gato se encargó de que lo único que quede de Vinnie sea el recuerdo de la gente que lo haya conocido alguna vez. Ya finalizada la nueva línea de personajes, y librados totalmente del incidente de los gemelos, en octubre se acabó la multa del restaurante, y pudieron abrir sus puertas de nuevo, esta vez con los nuevos Candy y Cindy, el gran amigo Chester, el curioso mesero Pingüín, y obviamente el favorito de todos, Blank, que aún fue conservado en el staff principal por su popularidad, a diferencia del viejo Candy que fue llevado a partes y servicios para fundar como un pequeño sistema de prueba, ya que si algo no funcionaba de los personajes, se probaba en él para determinar los fallos. Es por eso que se le retiraron los ojos y le sumaron la visión nocturna como una de esas primeras simulaciones, la cual funcionó con éxito. Así, con el lugar abierto también ocurrieron los cambios que mencioné antes, algunas remodelaciones en el local, la instalación del sistema de seguridad con las cámaras que además contaban con la misma visión nocturna de los robots, y unas puertas especiales que servían para resguardarse de un incendio en la recepción del restaurante, la cual además se convertiría en la nueva oficina del guardia nocturno, quien ya fue integrado desde la reapertura, y cumpliría las mismas funciones que yo les mencioné: vigilar a los animatrónicos que se movían por la noche desde lunes a viernes, siendo que sábado y domingo había otro guardia de intercambio, el cual se llamaba Frank, y es el único a destacar por un motivo que explicaré después,
Y aunque tenía muchos nuevos equipos a su disposición el vigilante, la única desventaja es que no podía usar mucha energía eléctrica en su labor, ya que para ahorrar en gastos, los tacaños de Candes hicieron que después de cerrar el lugar, la única fuente de energía sería un generador que si usaba mucha potencia para las puertas y cámaras, se podía agotar, y nadie quería estar totalmente en la oscuridad por allí. Después de su tiempo inactivos rápidamente Candes volvía a recuperar su estado, uno que iba a ser superior al que podría alcanzar Fazbear con la reinauguración de su local, que todavía le faltaba un mes para poder regresar al juego, simulando con ello que todo estaba yendo en su lugar como debía ser, un estado que no duraría mucho tiempo, pues había una deuda pendiente. La sombra de Candy empezó con el plan para ayudar a Rat, siendo que se enfocó en conseguir que él lograse acorralar a alguien, y atacarlo sin ser atrapado ni dejar pistas. Con ello empezó a investigar el local desde que se reactivó, y entre toda la información que logró recaudar, lo más importante fue que ahora iba a ver un hombre en la oficina totalmente solo cada noche. También que ahora Candy y Cindy estaban poseídos por sus víctimas más recientes. Y finalmente, que los personajes estaban diseñados para atacar a alguien no autorizado. Una descripción en la que Rat cabía perfectamente. Así que ya con eso entre sus manos, le contó todo lo aprendido a la rata, quien dejaría por fin su caja en la que pasó oculto por tanto tiempo. Y en una de las noches de la última semana de ese mes, con las indicaciones y cuidado que le dio la sombra de su socio, se preparó para matar. El gerente abrió las puertas, dejando entrar al sol, quien fue el encargado de iluminar la sangre chorreante del cuerpo del guardia. El hombre actuó rápidamente y sin pensarlo dos veces, ocultó todo antes de empezar a recibir a la clientela, con ayuda de otros empleados que juraron palabra a no confesar nada. Se encargaron de borrar toda mancha de sangre y pedazos de piel del pobre empleado a quien ocultarían su muerte como un incidente laboral. Pues de lo que todos estaban seguros, es que este daño solo pudo darse porque uno de los animatrónicos falló en su función de reconocer personal autorizado, e hizo añicos al hombre que encontraron en la oficina. Lograron camuflar todo, aun por más inhumano e ilegal que fuese hacer que todo era una desaparición en medio de la noche por culpa del personal. Era su única alternativa para poder seguir en la competencia contra Fazbear que en la siguiente semana iba a abrir sus puertas. Y no podían dejarlo ganar, siendo que apartando la moral de lado, solo tomaron una solución para el problema, aumentar ligeramente las precauciones de las que el guardia disponía para alejar a los animatrónicos, y empezar con la búsqueda de otro, solo confiando en que la situación iba a mejorar. Rat probó nuevamente la sangre que no sentía desde hace más de 20 años en el teatro, y viendo lo efectivo que resultó ser la sombra de Candy, confió en él para que le guiase en la siguiente vez que vaya a salir. Sin embargo, esos monstruos dejaron por efecto secundario que ese hombre al que le quitaron la vida también posea el metal más cercano del que podía disponer, Chester, quien ahora tenía un alma en su interior. Desde ese día, se empezaron a notar comportamientos extraños en las mascotas de todo el lugar, e incluso un poco de agresividad con los empleados. En general con todas las personas mayores que se acercaban mucho a ellos, solo siendo amigables como siempre al lado de los niños. Esto se pensó que fue un efecto colateral de haber atacado a un empleado aquella noche, siendo que desde aquel día, se empezó a utilizar paródicamente entre los empleados una frase, los robots que no les gustaban los adultos. Finalmente había llegado el día, en el que se dio invitación a todo el mundo,
para que acompañen a Freddy y sus amigos en el nuevo y mejorado Freddy's Fazbear Pizza, quien atrajo a mucha clientela y gente interesada. Y como no también, tanto a niños y adultos quienes podrían ir y disfrutar de este mágico lugar. Y entre ese último público de mayores, había alguien especialmente atraída en probar ello. La pequeña Mary, quien ya había dejado ese estatus, pues ya era toda una mujer, casada con un hombre de apellido Smith, y quien realmente le iba bien en la calmada vida que llevaban juntos. Ella, aunque obviamente no tenía a los animatrónicos como sus favoritos, había oído que en ese lugar habían personajes realmente carismáticos y buena comida, razón más que suficiente para darle una oportunidad en su gran apertura, a la cual al llegar, realmente le sorprendió, pues había una cantidad obscena de gente también emocionada por asistir, razón por la que para poder tomar su orden, su esposo fue a la recepción, mientras que ella podía explorar libremente el lugar, pero lo que más la impulsó a moverse, fue que escuchó a un niño mencionar una marioneta, una palabra que cambió totalmente la expresión de Mary. Cuando su marido la encontró mirando fijamente a la marioneta del restaurante llamada Puppet, le preguntó si había sucedido algo con la misma, y vaya que no tenía idea. Mary no había pensado en mucho tiempo sobre su pasado, ya que desde su recuperación tomó eso como un modo de no recaer, pero lo que sucedió dentro del restaurante, le pareció una especie de revelación, una señal que le indicaba algo, pero todavía no podía encontrar el qué. Hasta que una semana después de la reapertura, las puertas se volvieron a cerrar, a causa de que en el restaurante un animatrónico atacó a un empleado a plena luz del día, y la causa fue un fallo en el reconocimiento facial del personaje quien realizó el altercado, siendo declarados los robots peligrosos, y la empresa culpable de haberlos puesto en el escenario. Cuando se enteró de esto, la señora Smith estaba convencida de que nada era una casualidad, todo era un llamado a que ella busque de nuevo en su pasado, porque algo estaba sucediendo sin que ella pueda intervenir. Así que cuestionó a su padre sobre qué aconteció después del último show de Ratikat, y él contó todo sobre la venta del teatro a su hija. Mientras tanto, aunque Candice estaba riéndose de su pobre rival, el cual había cavado su propia tumba, también estaba intentando salir de la suya, porque una vez más habían tenido problemas con uno de sus guardias de seguridad, siendo la razón que en medio de esa semana, el encargado de vigilar el restaurante en el horario nocturno, se había vuelto paranoico después de notar que los animatrónicos se movían de manera muy específica a su oficina, haciendo hincapié en Blank, que era el más veloz y el quien le llenaba de más angustia. Pues a diferencia de los demás personajes que se acercaban a las puertas, él lo que intentaba era ingresar quebrando el vidrio frontal de la recepción. Siendo que ese pánico le impulsó a, en una de las noches, tomar un martillo grande y sin escrúpulos salir de la oficina para atacar directamente al personaje de Blanco, logrando arrancarle la mitad de un brazo y marcándole un gran moretón en la cabeza, para seguido a ello, escapar en medio de la noche y no volver a ser visto nunca, sumándole a la empresa el problema de tener un Blanco dañado, que aunque seguía siendo igual de popular a pesar de tener tantos problemas, no quitaba el hecho de que por esos golpes podrán aumentar sus conductas agresivas, sobre todo con el personal, y también el problema de poner otra vez la solicitud de guardia nocturno en el periódico para encontrar un reemplazo rápido. Mary, ya sabiendo que ese lugar tenía relación con el teatro, y viendo que tenía la oportunidad de entrar como un guardia nocturno para investigar su situación, no dejaría pasar que todo se juntó para darle esta oportunidad, y con eso en mente, apoyada por su padre,
esposo, y yo a quien contacto para pedir consejo, tomó una decisión. Candice Burger, es tiempo de regresar. Entró el lunes 16 de noviembre de 1987, y empezó su labor desde las 12 hasta las 6 de la mañana, siendo que pasaría 5 noches en Candice, ya que el sábado y domingo se encargaría el guardia auxiliar, que seguía siendo aquel llamado Frank, el cual, como mencioné, destacó sobre todos, por ser el único que no tuvo problemas en pasar las noches desde la creación del puesto de guardia. Se le dio una buena bienvenida a Mary, siendo que el gerente del local le dejó cintas para saludarla y entrenarla correctamente sobre cómo tendría que realizar su trabajo a lo largo de la semana, como también le contó sobre cómo su especialidad sería cuidar a los robots quienes pasearían por el lugar, y para ello tenía que usar las cámaras activando su visión nocturna, como también si por casualidad los personajes llegaban a estar cerca de ella o al borde de entrar a su oficina. Tenía que activar las puertas contra incendio para que no pasen, pues podría confundirla con personal no autorizado, y todo eso siempre cuidando su consumo de energía. Mary aprendió rápidamente a moverse por el sistema de seguridad, como también comprobó que efectivamente algo peculiar sucedía en medio de las paredes del restaurante, pues no le parecía correcto en lo absoluto que dejasen a los animatrónicos moverse como quieran y menos que podrían atacarla. Pero por lo contrario de lo que pudiesen pensar, esa chica no tenía miedo. De hecho, sentía mucho enojo de esta situación. Pero si quería saber todo lo que ocultaba esta compañía, tendría que callarse hasta conseguir resultados, pasando ahí las noches viendo cámaras y cerrándole las puertas a esas chatarras. Mientras que por las grabaciones que dejaba su jefe, aprendía muchas de las cosas que yo ya les conté. El tema de los comportamientos de los robots. El guardia que atacó a Blank, la competencia contra Freddy Fazbear, el incidente y la existencia del viejo Candy. Fue esa la manera que por 4 noches podía anotar todos los detalles que consideraba tenía que destacar. Y cuando acababan sus turnos, no significaba que acababa la búsqueda, pues después de su trabajo ella podía pasar unos minutos en la oficina mientras se reacomodaban sus metálicos compañeros en sus escenarios, y encontraba objetos que le ayudarían. Siendo así como hallaba las cintas de las grabaciones en la fábrica, las cintas en las que después de tantos años, logró recibir los mensajes que pasaba enviando la marioneta que detestaba, el motivo de cómo cada noche estaba más ansiosa y nerviosa sobre el trasfondo de lo que le atormentaba, y conectaba los puntos como podía, hasta el arribo de su supuesta noche final, donde se encontró con lo último que esperaba de volver allí. En su quinta noche, recibió dos mensajes, lo cual era extraño porque normalmente solo le dejaban uno, pero por más desconcertante que sea, realmente solo escucho la punta del iceberg, ya que el primero, el cual lo hizo su jefe como siempre, trataba de que al parecer, ella no tenía acceso a vigilar todo el edificio como pensaba, sino que le faltaba una habitación. Un pequeño espacio que se entraba por una puerta al lado de partes y servicios, llamada repuestos, en la que solo habían cosas almacenadas. Pero lo que le llamó la atención fue escuchar que ahí se rumoreaba que se escondía un secreto muy malo, y que podía ir desde una cocina extra, hasta un túnel subterráneo con destino desconocido, destacando que lo que más resonó en su mente, es escuchar que en ese cuarto se hallaban cosas realmente viejas. Pero cuando parecía ya haber acabado lo extraño al dejar de sonar el mensaje, que por cierto se notaba que lo hizo estando ocupado su gerente, fue que de la nada todo se oscureció un poco más. Quien sea que haya grabado el segundo mensaje, solo podía asegurarse de algo: Mary, que iba a perseguirla. Cuando terminó la noche, ella dejó rápidamente el edificio, sin siquiera recoger el cheque con la paga que le dieron del pánico,
Un cheque que cayó perfectamente en el piso pulido de su oficina. Y quien el responsable del mensaje llamó a su amigo para que lo revisase. Pues la sombra de Candy que desde el inicio de la semana vigilaba a Mary, se había dado cuenta de que era la misma niña por la que todos llegaron a la misma habitación. Y por eso le advirtió que si volvía otra semana, Rat, quien ahora sabía con quién pasaba las noches totalmente solos, no iba a negarse capturarla. Ella no estaba segura de qué hacer, pues mantenida y consciente que iba a reencontrarse con alguien muy importante para su vida tarde o temprano dentro de aquel restaurante, tenía varias dudas, pero como ya lo había logrado una vez, corrió el riesgo de enfrentarse a sus miedos para comprobarlo, comprobar que ahí estaban los malditos animatrónicos de Rat y Cat. Esa noche contactó con Frank y le pidió que ese turno y el siguiente le deje ir, cosa a la que aceptó, pues no tenía idea de lo que iba a cometer la chica. En la noche 6 el gerente vio que la que se presentaría sería Mary, así que le dejó un mensaje diciendo que eso no era necesario y que por favor no lo vuelva a hacer, pero eso no le importaba, ya que esa noche afirmó su suposición. Y al ver una vez más frente a frente a quien alguna vez quiso quitarle la vida a su familia, pasó la noche al límite, y se prepararía para la siguiente en donde tenía un plan mucho más letal. Los animatrónicos funcionaban de una manera muy peculiar, pues sus inteligencias artificiales aumentaban dependiendo de cómo avanzase la semana, siendo que por cada día que pasaba subía esa actividad, haciendo más dinámicos a los personajes para el público, como así también, más difíciles de lidiar para el guardia. Pero, ese sistema solo funcionaba hasta el sábado, porque el domingo, se reseteaba bajándole a niveles muy pequeños a los personajes, algo que cambiaría, pues Mary aprovecharía este dispositivo que se controlaba desde su oficina para bajarlos todos a cero, desactivándolos por completo, sin la capacidad de defenderse de lo que ella se iba a ocupar. Así en su séptima noche, todo estaba callado, y ella viendo que al parecer había resultado por completo, incluso con Rat, estaba preparada para dejar la habitación una vez que gastase también su energía, pues tenía que asegurarse que el sistema de vigilancia no grabara su feroz ataque, así que activó todo lo que gastase batería para prolongar el perpetuo negro del edificio hasta que saliera el sol, y cuando llegó el momento, todo se apagó. En la oscuridad reflexionó un poco, debatió si lo que continuaría sería lo correcto, e incluso se preguntó por qué debería hacerlo, hasta finalmente tomar un poco de aire, y volver a recordar la razón de todo, la razón de por qué estaba ahí. Ya no hay nada que pueda dañarme. Inesperadamente, empezó a cerrar sus ojos, y cuando los abrió parecía todo haber vuelto a la normalidad. Solo que no sabía cómo, si la energía de la que disponía el lugar durante la noche se habría agotado. Pero entonces encontró otra incógnita que llenó su mente de preguntas. Y es que por donde viese no estaban los animatrónicos. No estaba ni Chester, ni Blank, ni Rato el viejo Candy. No había nadie con ella por ningún lado. Estaba completamente sola, hasta que revisó si estaban Candy y Cindy. Y presenció uno de los peores sustos de toda su vida. ¿Qué era eso que le había atacado? ¿Por qué la habitación se sentía tan distinta? ¿El ambiente tan pesado? ¿Y por qué todo se había quedado solo entre ellos dos? Nada tenía sentido, y ella solo por reacción empezó a buscar esa cosa en las cámaras, de quien estaba segura que le iba a seguir atacando. Pero cuando le encontró, vio que se distorsionaba al exponerse, y volvía a una cámara en específico la cual no se alcanzó a fijar, pero en lo que sí se alcanzó a fijar, es que quien lo atacaba era como si una sombra cobrase vida, era la sombra de Candy, que al entender lo que Mary había planeado, se dispuso a evitar que tuviese éxito, ya que si ella conseguía destruir a todos incluyendo a Rat, no le sorprendería que próximamente encuentre su cuerpo también y lo desmantele, dándole una razón más que suficiente para que esta sea la única noche que haya pasado en Candice en la cual interfirió,
asegurándose de que esa pequeña niña no le haya olvidado de aquella vez. Pero como mencioné, Mary al verlo lo hacía regresar a su lugar, y esa aprendió que era la única manera de esquivarlo, tomando así el reto de sobrevivir lo que fuese necesario, pues no llegó a ese lugar solamente para morir en su verdadera misión, y empezó una vez más una última confrontación. A veces la sombra podía llegar a tres de las entradas que accedían a ella, pero al igual que los demás las puertas alcanzaban a retenerlo, aunque gastasen un poco más de energía de lo normal. Y pese a que Mary era hábil, a veces no se le hacía posible mantenerlo a raya, porque alcanzaba a llegar donde ella solo para pegarle un buen susto. Pero adicional a ello, al alcanzar tocarla hacía mucho más lento el tiempo, y más efímera la batería. Pero no se desesperaba tan fácilmente, ya que hasta ese momento, notó que algo le acompañaba, o mejor dicho alguien, quien se fijó que era el origami de gato, su gran ayuda para pelear contra sus miedos en la infancia, que al recuperarlo le hacía volver al tiempo y energía como antes, pues aunque no sabía cómo, sabía por qué estaba ahí, era un símbolo de que su padre cumplió la promesa de jamás abandonarlo de nuevo, y era ese gatito que le acompañaría hasta el final. Y entregándolo todo de sí misma, fue que la sombra no le podía hacer verdadero daño, saliendo victoriosa ella, cuando después de otra larga noche, oyó la alarma de su oficina. Y verdaderamente abrió sus ojos, escapando de esa pesadilla a las 6 de la mañana. La sombra no podía realmente hacer nada físico, así que cuando ella entró en las tinieblas totales al perder toda su luz, la durmió manteniéndola en una prisión mental de la que pensaba no iba a poder escapar, y cuando se equivocó, la consecuencia fue quedar demasiado agotado para seguir reteniéndola, debido a que al ser un ente no tangible, no se podía aguardar en un objeto el cual restablecer sus energías, resultando en que desapareció quedando dormido junto a su fiel compañero. Mary cuando volvió a la realidad y cayó en cuenta de que las puertas se volverían a abrir pronto, corrió lo más que pudo armada de lo que fuese, y llegó a los cuerpos inertes de Candy y Cindy, a quienes logró quebrar cada una de sus partes en los que sería una batida digna de una fiera. Cuando llegó el gerente y una gran porción del personal al edificio unos minutos después, no encontraron a Mary, ni a Candy, ni a Cindy, solo en medio del escenario un montón de piezas quebrantadas, cabezas abolladas y cuerpos perforados metálicos en el piso, todos maravillados de cómo a dos personajes les salió tanta basura. El hombre que le hizo sus tutorías y le daba una buena noche, fue el mismo quien le dejó en el monitor su nota de despido y se comunicó con ella para informarle. Y si se preguntan por qué no le demandaron, fue porque todos en ese lugar sabían que los personajes tenían su cierta cantidad de peligro, y de seguro esto fue por defensa personal, y no querían meter todavía más la pata tomando acciones legales en las que ellos no les iba a ir mejor. Siendo esa la razón de por qué Mary pudo salir perfectamente de Candice Burger, quitando de lado que adicional a ello, a la gente no les gustaba el perfume que ella usaba en gran cantidad. Aunque no todo fue positivo al inicio, pues después de esa noche, Mary pensó que había fallado por solo haber podido atacar a dos por el poco tiempo que tuvo, un tiempo que nosotros no sabíamos por qué era tan limitado, pero se veía que no quería hablar de ello, y si se preguntan por qué escogió a Candy y Cindy, debido a que primero, ellos eran los símbolos del restaurante, y con ese par de gatos aplastados la compañía estaba obligada a cerrar sus puertas al menos por un tiempo, y segundo, porque ella sabía que habían personas en ellos dos, por una de las grabaciones que encontró, a diferencia del alma que había en Chester, la cual no sabía que estaba ahí porque solo estaba consciente que murió un guardia adentro, pero no que poseyó a alguien, siendo que estaba convencida que si destruía esos cuerpos, los gemelos podrían descansar en paz, y exactamente eso sucedió. Pese a lo que sentía, logramos convencerle de que fue lo correcto, y que ahora solo faltaba esperar que a ese bodrio de compañía,
le toque ahogarse en su propio vaso de agua, pues de ahora en lo que pase adelante sería su problema. Y era el momento de que aceptasen las consecuencias, las cuales por supuesto que les llegarían más adelante. Claro que antes de mirar hacia el futuro, teníamos que ver el presente, pues en el estado actual de la compañía, las puertas cerradas y dos equipos de alto costo totalmente inservibles, se habían empezado a plantear cambios en la administración, ya que, aunque habían estado muchos años en un estado de prosperidad y calma para el restaurante, recientemente se notaba que pasaron por muchas malas decisiones que les estaba costando de cierta manera, y esos costos se veían en ahora reducir el número de staff que podrían mantener, y con eso me refiero a dar de baja a varios animatrónicos quienes se empezaron a considerar muy secundarios rozando lo innecesario, planteando una remodelación, y ese cierre temporal extenderlo un poco más de lo que pensaban. De ahora en adelante nada sería tan simple como antes. Principalmente para quienes también habían fallado en capturar a Mary. Después de que Rad despertó enojado por caer en las manos de esa niña, también exclamó la ausencia de la sombra de Candy, solo asumiendo que la razón por la que no esté, era la misma por la que todavía no estaba destrozado. Sabía que ahora todo sería más tranquilo, pues él al igual que el restaurante tendría que tener mucha más paciencia para moverse. Debido a que por primera vez desde que llegó hasta ese viejo sitio, trabajaría solo. El descanso, por llamarlo de algún modo, había concluido, y las personas encargadas de reactivar el local ya dieron partida a sus labores. Lo principal fue marcar los cambios en escenarios y las zonas disponibles al acceso público, contando restricciones como las del escenario secundario, los pasillos interconectados a la recepción, y finalmente sellando completamente la habitación de repuestos con un candado grande y con solo una llave, ya que no se pensó en que le podían sacar utilidad a ese cuarto antes y menos para que podría servir en el ahora. Seguido a ello los recortes, que se dieron para Old Candy, el cual sería desmantelado completamente, esto causa de sus años de servicio en el escenario como de su función de sistema prueba y error, dejando así sus partes solamente como repuestos. Luego estaría Pingüín, que al no poder mantenerse como un servicio especial, sus modelos serían enviados a la fábrica parcialmente desmantelados, clasificados como almacenados hasta nuevo aviso. Y finalmente estaría Chester, quien sería al igual que el viejo Candy desmantelado completamente, pues este fue considerado obsoleto como un espectáculo secundario, dejando solo entre sus filas a Blank, quien pese a todo seguía siendo personaje insignia del local, y a los nuevos y todavía más superiores Candy y Cindy, quienes sí, fueron renovados pero no de la manera que esperarían, pues como sus partes originales quedaron hechas añicos, se decidió iniciar desde cero para sus más recientes versiones, las cuales recibieron una mejora ligera en su diseño y arquitectura, adicionando actualizaciones para su sistema de seguridad, ya que como última decisión oficial, se decidió eliminar el puesto de guardia nocturno por completo, ya que con todos los problemas que les causó tenerlo por menos de la mitad de un año, ya no se consideró fiable, así que sí, desde ahora los robots cuidarían el restaurante, y por todo lo que poseían, incluso capacidades para repararse entre ellos, nada se les haría un gran inconveniente fuera de las paredes de Candice. El problema para ellos seguiría viniendo de dentro. Pasando así ese calmado año 1989, hasta el momento que llegó de por fin llevarse a los personajes, y cuando se enteró el alma dentro de Chester que ahora su recipiente sería destruido, entró en desesperación, porque como tomó una forma de conciencia sobre él, sentía temor de lo que pudiese pasarle dentro de donde lo llevarían, hasta que alguien sintió su creciente miedo, sintiendo la oportunidad de aprovecharlo, pues Rad, como su amigo el cual le tenía una deuda pendiente, estaba esperando la oportunidad de hacer un trato con el mono animatrónico, al que le juró a través de la concreta pared, que si abriese el candado que le encerró, este le dejaría entrar con él donde estuviese seguro, un trato que sin dudar aceptó Chester, quien no tenía memorias de antes de ser de metal para conocer con quién negociaba, y que solo quería escapar para estar a salvo. Ni bien quitó el candado,
No alcanzo ni a mirar el rastrero ataque que separó su cabeza de su torso y de sus piernas, solo dejando como algo bueno que el alma dentro de ese pobre monito ingenuo fue liberada. Y el costo fue dejar libre al asesino que le dejó encerrado en primer lugar. Cuando los empleados se dieron cuenta de la nueva masacre mecatrónica, claro que no de la ausencia de la cerradura, decidieron darle su último trabajo oficial a Pingüín antes de darle su temporal adiós, pues sin cuestionarse quién les había hecho el favor a esas personas de lidiar con Chester, solo mandaron a que las partes que se hallaban por todo el lugar, las recogiese el pingüino para mandarlas a la fábrica, ya que ya no le veían necesidad real de desmantelarlo por completo. Cuando ellos dos se fueron, los otros dos llegaron, los gemelos gatunos quienes volvieron a recuperar su trono como los favoritos y principales del lugar, el cual por cierto volvió a prosperar por un largo tiempo en el que Rat no podía ni siquiera salir de las noches por sus nuevos compañeros, que fácilmente podrían mandarlo a dormir de nuevo si quisiesen. Y entre esas enemistades extrañas, estaba en el medio Blank, quien ahora volvía a recoger dibujos de niños por las noches, pues dentro de su peculiar inteligencia artificial, era otra manera de convivir con los niños que tanto le querían por aquel año 1991. Y el año siguiente todo continuó como el sueño que parecía, donde lo más inusual que pudiese pasar durante las noches, era que después de una larga jornada, el señor Candy perdiese su corbata formal, la cual le ayudaba a recuperar su morada hermana gemela. Qué lástima, sin embargo, que de los errores que uno se recupera, se puedan volver a caer, y la prueba de este concepto tan estúpido, es que los directivos de Candice empezaron a dudar de si los animatrónicos estaban seguros totalmente solos de nuevo, a pesar de sus resultados efectivos anteriores. Como no querían gastar más y por si acaso se averiasen, y como ellos ya estaban llevando consigo la carga del tiempo poco a poco, una vez más dieron de alta el puesto de guardia nocturno, convenientemente, justo en el momento correcto para Rat, quien recuperó a su socio por fin después de su trecha de tiempo suficiente para recuperarse. Esa noche de 1993 los animatrónicos se desactivaron por completo de manera inexplicable, una manera que de seguro ya sabrán quién metió la garra ahí, hasta que en una hora indeterminada, por fin pudo despertar Candy para patrullar el sitio como acostumbraba, pero que se sintió intrigado por ver en su entorno puertas cerradas, y que la policía esté detrás de la entrada principal, pero cuando llegó a la oficina entendió. Esa rata desgraciada no se iba a salir con la suya esta vez, pues sería capturado sino por él, por la policía, la cual cuando entró al edificio no vio ninguna sucia rata, sino un traicionero gato, que de metal o no. Se le vio como un asesino. Cuando todo pasó, los mandos de Candy se cansaron, simplemente hartos de cada maldita situación y controversia que se les atravesaba, solo querían quedarse con el dinero, y dejar de lado todo lo demás a la basura, no les importaba ya nada, y siendo ese el último de sus tropiezos, mandaron a todos los robots que fueron considerados peligrosos a la fábrica, como también todo equipo de repuestos y adicionales que poseían, para abandonar Candice Burger y que nunca viese otra vez la luz. Abandonados, fríos y quebrados, los modernos Candy y Cindy, quienes sufrieron daños en su transferencia, acompañados de Blank y de Pingüín, rearmaron a Chester solo con el afán de que estén todos juntos en ese clausurado y oscuro interior de la factoría que vio a cada uno nacer, pues aunque no haya nada vivo dentro de ellos, seguían teniendo cada uno la programación y deseo de proteger el lugar en el que estuviesen, ya sea aquí o su antiguo hogar.
tenían la obligación de despertar cada vez que alguien invadiese en sus paredes, aunque nunca pase. Igual no es que tuviesen otra cosa que hacer, pues sus baterías aún quedaban muchas. Y la energía eléctrica con la que contaba el establecimiento no fue cortada porque en general no gastaba nada y en su mayoría era de potencia baja, siendo el lugar perfecto para que un montón de mecatrónicos solo envejeciesen. Y como estaban todos reunidos, también la vieja familia igual, los dos hermanos de Alma, quienes ya no solo se veían en sus sombras, sino en su cuerpo helado de metal también, el cual Kat estaba conmovido de por fin no estar solo por ahí, y Rat satisfecho de que su fiel camarada haya cumplido su parte del trato, pero como asesinos inteligentes que eran, sabían que a pesar de juntos estar, no podían salir de ahí y menos ponerse a matar aleatoriamente. Y como su existencia ahora solo se reducía en hacer daño, no tenían otra opción que, al igual que los demás, ser pacientes en lo más adentrado de las tinieblas, aguardando a que el destino los reuniese junto a alguien. Con el implacable pasar del tiempo, también hubo el crecimiento de los frutos de una niña, quien nació en el año 1990, la cual ya era toda una señorita en el contemporáneo 2007, y su nombre era Marilyn Smith, hija de Mary, quien le había educado con los mismos valores que le inculcó su difunto padre, y que a pesar de todo lo valiente, intrépida y astuta muchacha que era, aún contaba con un defecto de su personalidad propia, que siempre resultaba ser una chica muy altanera, que ponía su orgullo sobre todo, siendo así que su comportamiento rebelde nunca se le hizo inusual a sus padres, pero no les enorgullecía tampoco, pues con su manía de ser siempre fuente de qué hablar, su hija, quien contaba las historias de la maldita y embrujada fábrica de animatrónicos de la que siempre le advirtió su madre, también se hacía acreedora de haber acampado noches enteras en su interior y nunca haber tenido miedo, narrándoles a sus compañeros colegiales, los cuales, aunque siempre tuvieron sus dudas, no la cuestionaban, sino que la admiraban, y siempre quisieron conocer más del tema, y fue en su cumpleaños de 17 años que se les dio su oportunidad, debido a que como regalo de sus padres, Marilyn había recibido un teléfono celular que, además de recibir llamadas y mensajes, contaba con la impresionante capacidad de tomar fotos con flash en una calidad de 3 megapíxeles, algo sin duda increíble, que sus amigos siempre le reclamaban como una oportunidad de que ella con ese aparato les mostrase el interior de aquel desolado lugar que nadie conocía, y solo ella se pudiera atrever a pisar, cosa que siempre se negaba rotundamente, pues renegaba que le parecía muy aburrido ahí dentro, así que todos se le ingeniaron para que aceptase su petición. Y como no más con una apuesta que por cierto perdería, en la que tendría que pasar 5 noches en esa fábrica de nuevo como en sus historias, que como verán todas eran unas falacias, pero que como siempre su orgullo primero, ella iba a cumplir, pasaría 5 noches en la fábrica abandonada de animatrónicos, con la excusa de que iba a acampar para su familia, y con ese tiempo más que suficiente tomaría fotos por todo el lugar para sus amigos, quienes como ella, no estaban al pendiente del peligro que le aguardaba. Ella llegó fácilmente al lugar, y se adentró rápido, descubriendo que para su comodidad, dentro del sitio no había nada de qué preocuparse, además de contar con energía eléctrica para que calentase su comodidad y cargase su celular, siendo que su estigma de lugar peligroso se le fue de la cabeza, y se puso a tomar fotos aleatorias para sus muestras, o bueno, al menos hasta que arribó la hora en la que todos despertasen para ver si alguien estaba para acompañarlos. En la noche, como le daba pereza pasear por tanto metal oxidado y feo, encontró y reactivó un sistema de cámaras con el que se puso a vigilar todo el lugar, el cual también servía para controlar de manera remota una serie de teléfonos repartidos por cada habitación, que no le veía realmente mucha utilidad, o eso hasta que de la nada, encontró un animatrónico en medio de una de las muchas cámaras, y enseguida lo vio, quedó paralizada del miedo, solo intentando mantenerlo alejado usando los teléfonos a los que les encontró una utilidad,
angustiada de que se acercasen más y más, usando su celular para detectarlos en las sombras, usando todos sus medios para evitarlo, y pensando que se acabaría todo al final de la primera noche. Se equivocaba, pues al pasar cada una solo aparecía otro más. Todos que al no reconocerla como alguien autorizada para estar ahí, tenían que neutralizarla como de lugar, a la que ella los enfrentaba sin pensar dos veces el porqué, llevando su arrogancia a otro nivel, pero también su arrepentimiento, solo esperando que todo termine para escapar de allí, siendo que después de días que pareciesen una eternidad, lo logro, y enseguida que llego a su hogar llorando y sufriendo, sus padres angustiados por ella, quien no se reportó cada día como quisiesen de su estancia fuera de casa, la recibieron preocupados. Hija, ¿dónde has estado? Cuando supieron dónde estaba, su madre cayó hecha pedazos en llanto, arrepentida de no haber podido acabar con todo en su tiempo, y seguido a ello contactaron autoridades advirtiéndolas sobre el peligro que había dentro de ese lugar, usando como evidencia las fotos que Marilyn logró tomar del lugar, y sobre todo de sus habitantes acercándose a ella, siendo que con todo esto en sus manos, los policías y demás gente involucrada, dieron el comunicado oficial mediante el diario local, que el lugar sería derrumbado por cuestiones de seguridad la semana venidera, siendo que por estar abierta por más de 45 años, su larga existencia le había ocasionado demasiados líos como también a Candice Burger, siendo registrados oficialmente 6 incidentes relacionados a estos dos locales por fin después de tanto tiempo en las sombras. El ataque del niño en el año 1962. El ataque del padre en el 87, la desaparición del guardia en octubre de ese año, la muerte de los gemelos dentro de la factoría en septiembre del 87 también, y el ataque del guardia en el 93. Seguido a que ya estaba a salvo ese día, para evitar algo así de nuevo y que su hija empatice con ella, Mary le contó realmente todo lo que sucedió desde su origen, y su hija entendió el miedo tan profundo, haberla perdido por pasar todo este tiempo allí. Pero como consecuencia, también entendió que esos monstruos de traje yendo eran mucho más peligrosos de lo que alguna vez pudiese imaginar, principalmente a los que todavía no pudo conocer, y pensando en lo que capaces que eran, sentía que aún con derrumbar el edificio no iba a ser suficiente, alguien tenía que interferir para asegurar su destrucción, solo pensando en que ella tendría esa responsabilidad. Acabar con lo que inició su madre hace tantos años. Aunque ella no quería, pues Mary temía que si iba una última noche, la sexta, podría sucederle lo peor, y ella no podía ir, porque ya no era la niña que peleaba contra sus pesadillas, y tampoco la adulta que pudo enfrentar las materializadas, estaba indefensa para ellos, hasta que su hija le hizo confiar, y armada del valor que encontraba en su madre, fue confiada por ella a darle fin a su maldición, siempre contando con su apoyo. Al igual que su padre prometió con ella, la madre de Marilyn nunca la abandonaría. El plan era que esa noche, como estaban preparando las barreras y rejas para empezar con las obras, esas iban a bloquear su salida lo suficiente para que ella acabara el trabajo iniciando un incendio, pero para conseguirlo, tendría que pasar toda la noche dentro de 12 a 6 de la mañana como anteriormente ya lo consiguió, pues si quería que el fuego avance por el exterior sin que los animatrónicos interfirieran, tenía que darles a alguien a quien cazar, pero con lo que ella no contaba, es que la mitad del trabajo ya había sido hecho, pues esa noche no estaban los robots anteriores del resto de la semana, ya que quedaron como pedacitos a manos de Rat y Cat. Los que después de una larga semana viendo que todos se movían, y espiaron quién era la invitada, siendo que cuando reconocieron en la chica, una vez más a la niña que juraron atrapar, esa presa sería suya y nadie más se la quedaría, iniciando así la última confrontación entre la rata y el gato, contra Marilyn Smith. Ella ganó, y el tiempo había pasado lo suficiente para que el fuego llegue donde la zona en la que se encontraban ellos tres, y aunque pareciese imposible,
La chica que siempre se caracterizó por ser audaz, logró salir del edificio, a diferencia de ese par de trajes de cuero, que después de décadas enteras evitando llegar hasta el infierno, lo experimentaron en vida, con las llamas que se encargaron de hacer a ese par de almas corruptas desaparecer sin dejar ni siquiera el rastro de su sombra. En la mañana siguiente todo se encontró carbonizado, nada más que cenizas, y se convirtió rápidamente en una noticia, el destino final de ese condenado lugar. Pero a diferencia de lo que pudiesen considerar como un buen final, no es así. Meses pasaron desde ese agosto en donde todo parecía haber terminado. Y aunque madre e hija ya no tenían miedo a quienes ya no podían dañarlas, Mary comenzó a sufrir pesadillas de nuevo, de las cuales no había vivido en casi 20 años, siendo la última la que por fin nos reveló como la razón de que en el 87 no pudo acabar con todos los animatrónicos. Y aunque yo ya estoy retirado, ella ha estado asistiendo donde mí para que le ayude, pues le prometí que siempre la recibiría con los brazos abiertos. Y ahora más que nunca necesarios, debido a que teníamos que volver a encontrar el origen de sus nuevas pesadillas. Doctor, he intentado una y otra vez recordar, pero es lo que puedo. Pero Mary, ya hemos podido repasar cada detalle de la pesadilla tan extraña que has tenido últimamente. Siendo que todo parece indicar que se recuerda la última vez que pasaste dentro de esa oficina y todavía no encontramos cuál es la razón por la que lo revives una y otra vez. Siendo lo único extraño que me has mencionado, eso de que al final siempre despiertas pensando en Rad, diciéndote algo. ¿Pero qué? No puede ser sobre la noche que viviste. No puede ser sobre el entrenamiento con la sombra. No puede ser. ¿Qué pasó después de ello? Solo podría ser en algo que no te hayas fijado, Mary. Algo que... Oh, no. Pero no puede ser. Nos hemos olvidado de algo. Había dentro de la cámara 13. Esta historia se la dedico a mi novia, Samicha Nefnaf, la cual me ha ayudado a personificar a Mary durante todo el relato. Y pueden ir a apoyarla en su canal, en el que hace curiosidades y más cosas chidas que, al igual a mí, están relacionadas a Five Nights at Freddy's. Te amo y muchas gracias. Un saludo especial para Historias Cortas de Terror, el cual hizo un gran descubrimiento sobre el posible nombre de Rat. Ahora sí, sigamos con los saludos normales. Ornander in YouTube, Purple Wheel, Fazbear Entertainment Oficial, Spring Ray 14, Hugo Alejandro, John Camosca, R404, Eric Carpio, Gaspar Hernández, César David, R32 Driver, y como no el amante de las pistolas en burdeles, el Bani, Goff Todan Cocoa, XD Senpai 10, Juan Ramón,
Recuerda que si quieres un saludo, comenta algo ingenioso en los comentarios. Y si lo logras, vas a recibir el corazón y te asegurarás de estar así en el próximo video. Espero que les haya gustado. Y si es así, me gustaría que me apoyes con un like y una suscripción, como también puedes compartir este video para que más gente en esta maravillosa comunidad pueda conocer mis historias. Muchas gracias por mirar hasta el final y nos vemos. Hasta la próxima.